Gracias por la invitación. Ya el doctor Víctor hizo la introducción. Para los chicos que no me conocen, soy parte del Laboratorio de Biotecnología Animal, pero hoy el tema del que voy a hablarles es sobre la bioinformática. Esto es porque en este semestre voy a trabajar como coordinadora de la materia de bioinformática aquí en el centro, así que están invitados. De hecho, en junio empieza la materia. Y lo que pretendemos con la materia es, pues, hacer la introducción de los estudiantes del programa de maestría a las herramientas bioinformáticas, cómo es que las utilizamos y cómo es que estas herramientas finalmente se usan en genómica. Hoy les voy a hablar acerca de esta técnica, el DDRAT-seq. Es una técnica muy nueva, quizá ustedes la hayan visto en artículos recientes que han estado leyendo. Se describe a partir de 2008, pero es recientemente que tiene un auge muy grande, principalmente en el análisis de organismos modelo y no modelo, que es lo interesante. Les voy a describir entonces, más o menos, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí me gustaría que conocieran la técnica y sus generalidades, y cómo principalmente se puede analizar y usar esta técnica, el DDRAT-seq. Pero primero, sé que muchos chicos nuevos, ¿qué es la bioinformática? Quizá para ellos sea un poco confuso. ¿Dónde está el límite entre usar una computadora y dónde usar verdaderamente la bioinformática? En esta imagen que me gustó mucho, encontré muchas imágenes, que seguramente ustedes también han visto, dependiendo de su área de estudio, y quien trabaja con proteínas, pues va a ver solamente todas las herramientas informáticas enfocadas al análisis de proteínas. Si trabajan con ADN, solamente enfocadas al análisis del ADN. Y la bioinformática es más que eso. La bioinformática es utilizar todas las herramientas, en este caso computacionales, las matemáticas y la estadística, para analizar. El secreto es grandes cantidades de datos. Ese es el secreto de la bioinformática. De tal manera que lo que decíamos hace algunos años acerca de empezar nuestras investigaciones en nuestro escritorio, ahora es posible. Es decir, perdón, ustedes pueden empezar su investigación, sus trabajos de tesis o futuramente cuando ya empiecen a trabajar como investigadores, van a empezar su investigación en una computadora, van a empezar el análisis de todas las bases de datos, van a empezar a plantearse preguntas y van a empezar desde la computadora a hacer sus experimentos incluso. Entonces estamos en ese punto, gracias a muchas herramientas, no solamente computacionales. Por ejemplo, en la plática les voy a estar hablando acerca de la secuenciación, específicamente de la secuenciación masiva, que es la que trajo finalmente toda esta producción masiva de datos. Y cómo es que la bioinformática básicamente se trata de minar esos datos, le llamamos minería de datos, es decir, ir a las bases de datos y buscar patrones, por ejemplo, patrones de información y empezar a hacer preguntas. Es una manera mucho más rápida de hacer investigación hoy en día. En esta imagen entonces lo que ustedes tienen es desde nucleótidos, estos son variaciones en el genoma, o, por ejemplo, el modelado de proteínas, que sé que también muchos de ustedes trabajan con esta parte. Entonces, digamos que están todos los campos en esta imagen que a mí me gustó mucho y se le llama minería de datos. Ahora bien, yo les había comentado que toda esta producción masiva de datos se da gracias a las plataformas nuevas de secuenciación. Ustedes saben, hay varias generaciones, primera secuenciación, segunda generación, tercera generación de secuenciadores. Esta técnica de la que les voy a hablar hoy es segunda generación, es decir, es una plataforma en Illumina. La plataforma en Illumina funciona igual con PCR, ustedes conocen ya la PCR. Está basada en PCR, pero de lo que se trata es de ligar adaptadores en cada uno de los extremos de nuestra secuencia de ADN y finalmente hacer estos puentes de amplificación de esta manera. Así al final tenemos clúster de secuencias. En cada uno de estos clúster lo que vamos a poder hacer es incorporar nucleótido por nucleótido, dependiendo del número de ciclos que ustedes hagan la secuenciación, y poder obtener al final una cadena de ADN. Estas cadenas de ADN no son largas.
Estos secuenciadores trabajan con secuencias cortas, por ejemplo, 70 pares de bases, 80 pares de bases. El trabajo que yo hago lo he trabajado con 125 pares de bases y 160 pares de bases. Realmente son fragmentitos muy cortos, pero la producción de datos es masiva. Esa es la característica de estos secuenciadores. De tal manera que si ustedes van juntando todos esos pequeños pedacitos de secuencia, al final pueden ensamblar un genoma completo. Esa es la característica de la plataforma Illumina, que de hecho es de las más preferidas hoy en día. El RAT-seq, como yo les había dicho, está basado en secuenciación, es genotipificación por secuenciación, y empieza la descripción de la técnica en 2008, después 2010 es el artículo un poco, es el más conocido, creo yo, el de 2010. De lo que se trata es de digerir el ADN en fragmentos utilizando enzimas de restricción, y de hecho mecánicamente el ADN se fragmentaba en millones, millones y millones de fragmentos. De esta manera se ponen los adaptadores de los que yo les había hablado anteriormente. Estos adaptadores son específicos para la plataforma Illumina, por ejemplo. Estos adaptadores ligados en esos fragmentos de ADN pueden ser capturados y secuenciados, de tal manera que ustedes obtienen al final millones y millones de secuencias, todas etiquetadas con estos barcodes o secuencias identificadas, estos tags, estas etiquetas. El DDRAT-seq, por su parte, es una modificación de esta tecnología, por eso es que agregan el DDRAT-seq, aparece en 2012, y la clave aquí es la doble digestión del ADN. Anteriormente yo les había dicho, el ADN se digiere, puede ser una enzima o mecánicamente. Con una doble digestión lo que estamos asegurando es que los fragmentos del genoma son los mismos, de tal manera que yo puedo comparar entre diferentes especies de organismos, porque evolutivamente pueden estar cercanos, o incluso cercanamente relacionados, no necesariamente el mismo género, pero cercanamente relacionados, de tal manera que yo puedo fragmentar mi ADN con enzimas de restricción. De esta manera, puedo ligar adaptadores, esto es la tecnología del el Next Generation Sequencing, Illumina, vamos a decir aquí, etiquetamos con un barcode o un código específico por muestra, esa es una característica de la técnica. Ustedes pueden secuenciar, vamos a decir, 100 muestras en una sola corrida. El único requisito es que cada muestra debe estar etiquetada, es decir, este barcode se utiliza con un código específico por muestra. Yo puedo etiquetar por muestra y puedo etiquetar por individuo, de tal manera que junto todas mis muestras y corro mi librería. De esta manera, pues, hago un trabajo más eficiente en lugar de hacerlas individualmente. Al final, lo que busca la técnica es identificar variaciones en el genoma de cualquier organismo o la muestra que estén analizando en general. Ahora bien, aquí es donde entra la bioinformática. Ya que tenemos millones y millones de secuencias de muchos y muchos y muchos individuos, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de datos? Una de las herramientas más utilizadas es este programa, STAX. STAX yo lo he corrido en mi computadora. Mi computadora es una computadora normal. No está modificada, es una computadora cualquiera. De tal manera que el programa puede correr de manera sencilla, digamos. Cualquier usuario puede correr el programa. Es en línea de comando, sí, pero no tiene mayores requisitos, más que ustedes instalen su programa, sepan los comandos específicos y su computadora puede analizar esa cantidad enorme de datos. De lo que hace STAX es tomar las muestras, en este caso los reads de Illumina. Siempre voy a estar repitiendo lo de reads porque la tecnología es Illumina, ustedes ya no dicen secuencias, sino reads, los reads. Entonces son tomados y analizados por muestra, por ejemplo. Aquí están representados en colores. El stack es todo ese apilamiento de secuencias semejantes, idénticas o, bueno, similares. Stack 1, 2, 3 y 4. Lo que hace el programa es que hace un catálogo. Después de que hace toda la organización de las secuencias, empieza a hacer un catálogo, o en este caso lo llama un diccionario, en donde dice, ok, encontré esta secuencia. ¿Es igual a esta? ¿Sí o no? Si sí, entonces lo descarta. Si no, lo agrega al catálogo y así va comparando. Cuando encuentra nuevas secuencias o secuencias diferentes, el catálogo va creciendo, de tal manera que yo al final voy a tener por individuo una gran cantidad de secuencias, una gran cantidad de reads con polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs. En este caso el programa también corre cuando hablamos a nivel poblacional o bien a nivel de familias, padres e hijos, y poder comparar entre padres e hijos sus secuencias.
Ahora bien, el programa lo que hace es utilizar, está escrito en Perl, este programa puede ser corrido con un programa que se llama De Novo. De Novo lo que hace es llamar muchos programas o varios programas que son los que les voy a estar describiendo. El primer programa que llama De Novo dentro del programa Stacks se llama Process RatTag. Lo que estamos haciendo ahí, lo que ustedes ven representado en colores, son por ejemplo todas las poblaciones que ustedes puedan tener con su etiqueta específica, incluso su muestra, una muestra en amarillo, una muestra en verde y una muestra en azul. Estas secuencias están ya en un formato FASTA o FASTA-Q comprimido, GZ, de tal manera que el Process RatTag lo que va a hacer es verificar la calidad de sus secuencias. Cuando ustedes hacen una secuenciación en Illumina, las secuencias que les da el equipo pueden tener errores en el barcode, pueden tener errores en la secuenciación, en la química, en la preparación, incluso en el procesamiento, en el filtrado, etc. Lo que hace Process RatTag es un demultiplexing, y el demultiplexing es eso, organizar por, en este caso, etiqueta, aquí organizo la etiqueta amarilla, la verde, la azul, y también eliminar ese barcode porque no es parte de mi secuencia, es algo que yo le incluí para poder hacer el análisis. Todo este proceso de filtrado se hace con base en la calidad de la secuencia. Esto es un FRED score. El FRED score, entre más alto esté, la secuencia es de mejor calidad y puede ser utilizada en el análisis. Lo bueno de Stacks es que puede trabajar con y sin secuencia de referencia. Eso es importante para nosotros porque en animales, yo trabajo con especies silvestres, las especies silvestres, el genoma seguramente no está secuenciado, el de muchas especies. Entonces es importante trabajar sin un genoma de referencia en donde tú puedes utilizar todas tus secuencias, todas tus millones de secuencias y analizarlas y ensamblar tu propia secuencia de referencia. De otra manera puedes trabajar con un genoma de referencia, es decir, de una especie cercana o de la misma especie si es que ya está secuenciada, por ejemplo en el bovino, que ya hay un genoma secuenciado, sería mucho más fácil tomar ese genoma y empezar a ensamblar o hacer el análisis de secuencias a partir de ese genoma de referencia. Lo que se hace primero cuando se tiene un genoma de referencia es mapear. Mapear significa tomar mis reads, mis lecturas, alinearlas con el genoma de referencia, ver qué secuencias son similares y solamente me quedo con ese paquete reducido de secuencias. A partir de ahí yo empiezo mi análisis ahora sí en Stacks. Después, lo que hace Stacks es pasar por tres programas distintos, UStacks, CStacks y SStacks. Es lo mismo sin genoma de referencia que con genoma de referencia, solamente cambian algunas características, digamos, de los programas, pero el pipeline, la secuencia es exactamente la misma. Lo que se busca es construir bloques de secuencias idénticas, les decía yo, compararlas, hacer un catálogo y encontrar los SNPs o los polimorfismos de un solo nucleótido. De tal manera que al final yo tengo por individuo todas sus características a nivel de variación de polimorfismos de un solo nucleótido. Ahora bien, dentro de las aplicaciones del DDRAT-seq son muchísimas. Recientemente vi un artículo que está reportado a partir de metagenomas. Eso sí es nuevo porque anteriormente se había utilizado para vertebrados, plantas y animales principalmente. Pero recientemente, es este año o el año pasado, no recuerdo, pero se publica este artículo sobre metagenomas. También encontraron ya aplicación en este tipo de modelos. El RAT se puede aplicar en filogenia, en estructura poblacional, que es lo que yo hago, genética poblacional. Se puede utilizar también para el mapeo, para la búsqueda de genes o regiones de interés dentro del genoma de un organismo. También se puede trabajar en lo que es mapeo a partir de un pedigrí, una familia, cómo se heredan de padres a hijos una característica, en mapeo de asociación, que también es ya seguir una característica en una población, por ejemplo, cómo es que se va pasando, heredando, cómo es que está presente en la población y hacer trabajo de asociación. Eso también ayuda en el mapeo o en el escaneo genómico de una población. Entonces, las aplicaciones son muchas. Tienen limitantes, eso sí. No todas las técnicas. Esa es una técnica nueva, igual que como empezaron cualquier técnica en el área en la que ustedes estén, piénsenla, pero en su momento tuvo alguna dificultad. Entonces, yo creo que más que ser una limitante, hay que tenerlo en consideración
y tomar las medidas que se necesitan. En este caso, este tipo de secuencias, este tipo de análisis se pueden corregir utilizando la bioinformática. Si los reads son de mala calidad o la secuencia no estuvo de buena calidad para este tipo de experimentos, con la bioinformática se pueden hacer unas correcciones dependiendo de la estrategia que se seleccione. Una de las dificultades que se han observado en la técnica es esto, el batch effect, y como su nombre lo dice, pues es un efecto meramente en el laboratorio. Cuando nosotros estamos preparando la muestra, o bien cuando nosotros trabajamos un grupo de muestras, digamos en un año, 2018, y por algún motivo no pude secuenciar, entonces en el 2019 me regreso a hacer otra vez la preparación y hago la secuenciación y todo eso. Cuando yo comparo mis muestras 2018 y mis muestras 2019, veo diferencias. Esto no es porque mis muestras sean diferentes o porque mi sistema biológico sea distinto, sino porque quizá yo tuve algún error en la preparación. Esto le llaman batch effect, es básicamente un error en la metodología. Ustedes lo que pueden ver aquí en el ejemplo es cómo estas muestras se diferencian por color. Azul y rojo están perfectamente diferenciados porque nosotros sabemos, son experimentos que se diseñaron para probar lo del batch effect. En este caso no hay diferencia, perdón, hay diferencia entre los dos grupos, pero eso es explicado por una cuestión biológica. En el otro caso, lo que yo veo es una nube de puntos azul y rojo, pero con unos puntos, una nube de puntos separada. Lo que se asume en este caso es que este es un batch effect, es un error de la técnica. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se publican artículos, como son tecnologías nuevas, y no se toman en consideración todas estas características de calidad, no, tampoco los editores, creo que están, no todos, sino en todas las áreas, están muy enterados de cómo lidiar con el batch effect, por ejemplo. No se pide al investigador que se haga una confirmación del resultado. Ustedes nunca, cuando están trabajando con estas secuencias, nunca ven las secuencias como tal, nunca ven el SNP. Es imposible que con millones de cambios ustedes verifiquen uno por uno. Entonces, eso es imposible. De tal manera que ya en las publicaciones, lo que se ha estado recomendando en los últimos años es que se pasen filtros de calidad, muchos más filtros de calidad, para asegurar que no es un error de la técnica tu resultado. Quizá tú ves dos cosas diferentes y dices, sí, esto es real, son dos poblaciones distintas o tienen diferentes características o está asociado, cuando realmente lo que tienes es un error de tu técnica en el laboratorio. No tanto que sea una explicación a nivel biológico, que tenga una explicación biológica. Ahora bien, lo que me gustaría hablarles también el día de hoy, ya que les hablé de la técnica, es cómo yo estoy utilizando la técnica en mi trabajo de investigación. Hoy les voy a hablar sobre dos temas que estoy trabajando. Este es un artículo publicado en 2016. De lo único que se trató este artículo fue de establecer si se podía usar la técnica o no para el análisis de la tortuga lora. En Tamaulipas, quienes no son tamaulipecos, los que son tamaulipecos lo van a entender, es una especie muy importante porque es una especie emblemática, es una especie que se ha trabajado por más de 50 años en conservación solamente, y es una especie en la que se ha invertido millones de dólares. Cada año este programa es financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Ellos aportan dinero al gobierno mexicano, bueno, indirectamente al gobierno mexicano, le pagan a su propio personal, el personal trabaja en Tamaulipas y ellos protegen a la tortuga lora en nuestras costas. Entonces mi interés, esto es parte de mi trabajo de doctorado, fue trabajar con especies de Tamaulipas, implementar, trabajar con estas técnicas nuevas y responder preguntas que no se habían podido responder hasta el día de hoy por las limitantes de la técnica misma. Ir por tortugas, ir por sus muestras es difícil, solamente vienen una vez al año a las costas de Tamaulipas y entonces hay que estar ahí cuando ellas vienen, hay que tomar la muestra, hay que hacer el análisis, pero además toda la parte de logística de procesar la muestra, porque las técnicas de Illumina necesitan ADN de buena calidad. Si ustedes empiezan con un ADN de muy mala calidad, pues también su resultado no va a ser el mejor. Entonces, este artículo lo publicamos en 2016 y lo que queríamos demostrar era el uso de la técnica y la identificación de marcadores. Esta especie, aunque está ya en peligro crítico de extinción, es una especie en la que se conoce muy poco de su genética.
No hay marcadores como los microsatélites, los polimorfismos de un solo nucleótido tampoco existía su descripción. Entonces lo que queríamos hacer era probar que funcionaba y por eso es que identificamos miles de SNPs en esta especie utilizando el DDRAT-seq con la técnica de Illumina. De manera general, el ciclo de vida de la tortuga es a partir de la etapa adulta, ellas migran para reproducirse, los machos regresan a las zonas de forrajeo, regresan a descansar, digamos, pero las hembras no, las hembras empiezan la temporada de anidación. Esto es lo que hacen en la costa de Tamaulipas, específicamente en Rancho Nuevo, que es al sur del estado de Tamaulipas, en la ciudad se llama Aldama. En la costa entonces de Aldama, Tamaulipas, en Rancho Nuevo específicamente, las hembras anidan, las crías son liberadas, se pierden, digamos, en el Golfo de México. Es una característica importante de la especie. Es una especie única porque hasta la fecha se sabe que hay una sola población de la especie y esta vive en el Golfo de México, no se salen del Golfo de México. Además, solamente anidan en Rancho Nuevo, Tamaulipas, es el sitio principal, más del 90% llega a la costa de Tamaulipas. Digamos que es una gran responsabilidad para el programa de conservación entre los dos países tener buenos resultados año con año para la sobrevivencia de la especie. Posteriormente, las crías, cuando ya son juveniles, regresan a las zonas de forrajeo, de alimentación, y empieza el ciclo nuevamente. Esta es más o menos la zona de distribución de la tortuga lora. Les decía, es específica al Golfo de México. A veces se les ha encontrado en algunas ocasiones más hacia el sur, en el Atlántico, al norte, en el Atlántico, pero más bien se dice que se perdieron, más que porque estén haciendo actividades como parte de su ciclo de vida. Todo el ciclo de vida lo llevan a cabo en el Golfo de México. Las zonas principales es Rancho Nuevo y las playas vecinas son las playas que ocupan más del casi 99% de la especie. Anida en esta zona. Este es un santuario, así como el santuario de la mariposa monarca. Rancho Nuevo es un santuario también, decretado en 2001. Y esto es una gráfica que les quería mostrar porque parte del programa de conservación es que la especie casi se extingue en los 80s. De hecho, en el 2010, si ustedes recuerdan, fue cuando hubo el derrame de petróleo en el Golfo de México. Ha habido muchos desastres en el Golfo de México, pero en 2010 pues se encendieron las alarmas para la especie porque la población bajó muchísimo. Entonces pensaron que algo grave había sucedido después del accidente, del derrame, del oil spill. Y bueno, realmente el siguiente año volvieron a subir los números y se volvieron a tranquilizar las cosas en cuanto a la conservación. Ya se ha relajado mucho. El programa antes era más estricto en términos de financiamiento. Ahora es un poco más relajado porque piensan que la especie va muy bien. Pero eso es lo que va a hacer la genética. La genética lo que va a decir es si efectivamente esos números que están creciendo también es a nivel genético. Ustedes saben, si no hay diversidad genética en una especie, la probabilidad de que la especie sobreviva pues se reduce. La especie debe conservar la variabilidad para poder sobrevivir a diferentes condiciones. En este caso puede ser una condición pues natural. Si no hay variabilidad en ese genoma, seguramente pues la especie va a desaparecer. Les decía yo, este es un programa de recuperación que entonces se trataba en su origen de proteger la depredación de hembras, de huevos, de crías y proteger el hábitat nada más. También se tomaron algunas otras medidas, en este caso con la industria camaronera. En los barcos camaroneros se implementaba este dispositivo, se implementa, es parte de la regulación para que puedan funcionar. Si no tienen este Turtle Excluder Device, no es posible que ellos salgan a pescar camarón. Deben tenerlo. Este dispositivo permite que las tortugas sean liberadas si es que son atrapadas por las redes. Y también dentro del programa de conservación hicieron esto que se llama el Head Start. De lo que se trató el Head Start fue de mover crías y huevos de Rancho Nuevo al Padre Island, a la Isla del Padre, liberarlas. Y ellos intentaban hacer una nueva población, empezar una nueva población en este caso en el Padre Island.
Esto es lo importante de nuestro trabajo, porque nosotros en este punto no sabemos si esas crías que fueron liberadas en el Padre Island se quedaron ahí, si sobrevivieron, si se parecen a las de Rancho Nuevo o ya son una población diferente, si son una colonia de Rancho Nuevo. Es decir, ¿qué pasó? También para este programa se gastaron miles y miles de dólares, o millones de dólares, debería decir. Y entonces ellos quieren saber qué pasó exactamente con ese programa de el Head Start, que fue durante el año 78 al 92 más o menos. Para esta publicación solamente incluimos sitios de muestreo de Texas, desde Boca Chica hasta la península Bolívar Península. En este caso tomamos muestras de sangre y muestras de aleta. Y para este trabajo, les decía, solamente se analizaron estas muestras de Texas, pero tengo muestras también de Tamaulipas. En la segunda parte, digamos, del trabajo, en la continuación del trabajo, se van a incluir todas las muestras, ya completo el muestreo. El objetivo era identificar entonces polimorfismos de un solo nucleótido en la tortuga lora, utilizando la metodología que yo les hablé. Para el core de secuenciación, nos pidieron 1.5 microgramos de ADN. Utilizaron dos enzimas, la PST1 y la MLUC1. Es muy importante en el DDRAT-seq la selección de fragmentos. No se usan en la secuenciación fragmentos grandes, se selecciona. Aquí se utilizaron fragmentos de 250 a 500 pares de bases, se les unieron adaptadores por individuo y por población o localidad en este caso. La secuenciación fue pair-end, eso significa que se secuencian en sentido forward y en sentido reverse. Y en este caso se utilizaron fragmentos de 125 o secuencias de 125 pares de bases. Y siguió el procedimiento, ¿no? La PCR in situ y demás. El secuenciador que se utilizó es un Illumina HiSeq 2500. Y los resultados los dejé solamente así en números. El resultado es de que encontramos 88,000 stacks, más o menos se analizaron 22 millones de pares de bases, se identificaron 35,000 SNPs, aunque aquí también es importante mencionar que las herramientas bioinformáticas es jugar con ellas. Nosotros hacemos experimentos en el laboratorio, es lo mismo con la computadora, hacemos experimentos con la computadora, subimos y bajamos parámetros y dependiendo de eso vamos teniendo un diferente número de marcadores. Si yo limito o filtro mi análisis a solamente un solo SNP por read, en este caso por stack o lossy, obtuvimos 23,696 SNPs. Eso es una cantidad enorme de datos porque una secuenciación, por ejemplo, de Illumina más o menos salió ya completa, digamos, salió en $4,000. Eso a pesos son como 80,000 pesos. Pero si ustedes hacen su comparación con sus experimentos en el laboratorio, es alguna tecnología que pareciera cara, pero hoy en día los números han bajado mucho, así que es una tecnología accesible. Lo que sigue en esta parte de la investigación es trabajar con las muestras de Texas, trabajar con las muestras de Tamaulipas, establecer la diversidad genética o diversidad genómica basada en el número de SNPs encontrados, analizar la estructura genética de la especie, cuántas poblaciones hay en el Golfo de México, si es una como se había establecido y como se diseñó el programa de conservación o si hay más poblaciones. Se pretende también estimar el tamaño efectivo de la población y estimar los cuellos de botella genéticos recientes. Yo les decía, estuvo a punto de extinguirse la especie, así que alguna huella genética debe tener el genoma, o si no la tiene, pues qué bueno, también es parte de lo que estamos esperando, que la especie esté saludable genéticamente. Ahora bien, otra de las aplicaciones que también estoy dando a la técnica del DDRAT-seq es la evaluación genética de bagre de canal en el programa de repoblación en reservorios de Texas. Lo que hicimos para este trabajo, anteriormente, antes de pasar a este tema, me faltó comentarles que en las tortugas se consiguieron dos proyectos financiados, un TAMU CONACYT y un Texas Sea Grant. Los dos financiamientos son muy competitivos, pero creemos que el éxito del financiamiento y de conseguir el financiamiento
Pues es por el uso de la técnica, que nos está dando información novedosa, información reciente, masiva, etcétera. Entonces, creemos que es una parte muy importante por la cual recibimos financiamiento. Este trabajo también se propuso con Didi Ratzik y también nos dieron financiamiento, nos dieron otro proyecto, TAMU CONACYT, que se trabajó de hecho con el doctor Parra. El otro TAMU CONACYT se trabajó con el doctor Miguel. Para este caso, lo que nosotros quisimos hacer en el programa de repoblación en el reservorio de Texas fue conocer la efectividad del programa. Trabajamos muy de cerca con el Departamento de Vida Silvestre de Texas, el Texas Parks and Wildlife. Trabajamos con ellos y lo que queríamos hacer entonces era ver qué tan efectivo era el programa y si esta especie tiene el potencial de hibridarse con las especies, con los organismos silvestres. El programa de repoblación en Texas entonces consiste en que cada año el departamento libera millones y millones de bagres en los reservorios, esto es, en los lagos, en las presas, en donde ellos consideran que es importante porque lo que quieren asegurar es que los tejanos tengan bagre para pescar. Les gusta mucho la pesca, así que liberan y liberan bagres. Principalmente alevines son las primeras estadios del pez, las primeras etapas de crecimiento. Se hace con el propósito de repoblar los reservorios, donde se practica principalmente la pesca deportiva, aunque bueno, también es para consumo. Y el objetivo era evaluar la diversidad genética y la diferenciación de poblaciones de bagre de canal de los reservorios y los stocks, es decir, fuimos con el Texas Parks and Wildlife y les dijimos, ok, ¿cuáles poblaciones ustedes están introduciendo en los reservorios? Y ellos nos dieron muestra de eso. Después nos ayudaron a colectar en los reservorios de Texas, aquí hay una imagen, todos los puntos rojos, tengo muestra de todos esos sitios, son 25 sitios. De todos estos sitios, el departamento nos dio muestra, nos ayudó a colectar, y además nos dio muestras de sus stocks, de sus animales stock que están repoblando. Lo que queríamos ver es lo que tienen ellos y qué es lo que hay en los reservorios. Queríamos compararlo y saber si era lo mismo. Queríamos saber si los peces estaban sobreviviendo, si se estaban adaptando, si estaban creciendo, o si simplemente habían desaparecido, porque los liberan pequeños y puede ser que sean depredados, simplemente que no se adapten, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos liberan en estos reservorios se llama la línea imperial, el imperial strain, y con el Didi Ratzik detectamos 6,372 loci. En los puntos, en los círculos más grandes, estos, encontramos que sí está la línea imperial, sí está presente en los reservorios, pero en esta no. Entonces, ahí, aunque hayan liberado, no detectamos que estuviera la línea imperial. Esto va a ser importante para el departamento, para este departamento de vida silvestre, Parks and Wildlife, porque ellos pueden tomar medidas acerca de qué peces introducir o cuáles no introducir. Quizá esta línea no sea la mejor para este tipo de reservorios, para este reservorio, por ejemplo, o quizá lo están haciendo en un tiempo que no es adecuado, etcétera. Habíamos hecho una evaluación previa con microsatélites, esa es otra de las cosas que estoy haciendo, estoy comparando esta técnica con la metodología que ya es conocida, en este caso los microsatélites, y el resultado fue totalmente diferente. Lo que decía el resultado es que la línea imperial simplemente no estaba presente en Texas, aunque estuvieran liberando, aparentemente en esa parte de la investigación, eso concluimos, que no estaban sobreviviendo los peces. Esta investigación dice lo opuesto, que sí, estoy en ese punto de decidir y de hacer los análisis correspondientes para saber si sí o si no. Hasta ahorita lo que dice el Didi Ratzik es que sí está la línea imperial, excepto en una sola localidad que incluimos, que fue esta. Lo que sigue en esta parte de la investigación es evaluar cómo, en qué condiciones está el bagre de canal en Texas y en Tamaulipas. Esta es una zona de distribución también, aquí está Tamaulipas, sería aquí más o menos. Queremos saber si hay bagre nativo en Tamaulipas o no. El bagre ha sido introducido en muchas áreas, en México y en Estados Unidos, más en Estados Unidos, pero queremos saber si México todavía tiene poblaciones silvestres, porque además tenemos que el bagre de canal hibrida con esta especie que es el headwater catfish o bagre lobo. Entonces, esta especie, por ejemplo, está en peligro también, es una especie amenazada y
Por lo tanto, se deben proteger sus poblaciones. En Texas está restringido el área donde se han localizado estas pequeñas poblaciones ya fragmentadas. Está prohibido, claro, pescar esta especie. Lo que queremos saber, tenemos muestras de híbridos entre los dos, en el catfish y en el bagre lobo, entonces vamos a utilizar la metodología para entender un poco más cómo es que está hibridando esta especie, si es que le está causando un daño incluso al bagre lobo, etc. En esa parte de la investigación va este trabajo. Y ya para terminar, esta es básicamente una propuesta. Este es el tercer proyecto en el que voy a empezar a trabajar. Esto ya no es parte de mi doctorado, esperemos que a partir de aquí, empezar esta nueva línea en el laboratorio, nuevo proyecto, mejor dicho, de trabajo en el laboratorio. Y lo que queremos hacer aquí es la estructura genética de la atún aleta negra en el Golfo de México. En el Golfo de México hay atún. Como ustedes saben, el atún que consumimos en enlatado es el aleta amarilla, el aleta azul. También hay una aleta negra que es este, es más pequeño. A diferencia de los atunes que nosotros consumimos enlatados, que son animales muy grandes, muy pesados, que llegan a pesar 200, 300 kilos, el atún aleta negra es un pez que a lo máximo llega a un metro de longitud. Este pez, por ejemplo, pesa 6 kilos, como de 60 centímetros más o menos. Y lo que queremos hacer, la primera pregunta que tenemos, es si lo íbamos a poder conseguir. Nosotros no tenemos barcos para ir al Golfo y pescar y demás, pero nos acercamos con las personas que lo comercializan en la costa. Por ejemplo, este pez es de Matamoros. Ellos sí lo comercializan y nos comentaban, por ejemplo, que llega gente de, no sé, de Nuevo León o de otros sitios asiáticos principalmente, que llegan a comprar pescado fresco y dicen que es apreciado por ellos el atún. Hay, también está el punto del sabor. No, se dice que este atún es de menor calidad que el atún aleta amarilla y el aleta azul, pero también es de gusto. No vamos a encontrar atún aleta amarilla o azul fresco en el supermercado, pero esta talla sí, porque es una talla, más manejable, ¿no? Para venderse comercialmente, además de que es más barato, porque según la característica de sabor de la carne no es tan alta como la de la atún aleta amarilla. Aún así creemos que es muy importante empezar con este tipo de estudios, con esta especie, porque es importante en la pesca deportiva en México y en Estados Unidos, pero en otros países como el Caribe, países del Caribe y Sudamérica, sí se usa para consumo. La pesca comercial se pesca y se usa para consumo humano. Entonces creemos que en México es más por desconocimiento, que lo que queremos es generar información acerca del atún aleta negra. No, en este punto de la investigación no pretendemos hacer un gran nuevo negocio del atún. Ustedes saben, el atún es una especie que también está en peligro. Las especies que más se comercializan ya están dentro de la lista roja de la UICN, que esto quiere decir que ya están en un punto en el que ya no se pueden pescar más, no durante todo el año, no durante todos los ciclos, no en todas las tallas, se tiene que restringir su pesca. Entonces, es importante conocer especies alternativas. En un determinado momento, esta especie, por ejemplo, no está amenazada, de tal manera que si encontramos buenas características de la carne, del sabor, etcétera, es una especie alternativa para comercializar, por lo menos a nivel local, que ya lo hacen, aquí en Matamoros, les decía yo. Esta es la zona de distribución, se distribuye desde Estados Unidos hasta Brasil. En el Golfo se ha estimado que hay dos poblaciones, aquí en Florida una y afuera en el Atlántico otra, pero esto se hizo con muestras, una talla de muestra muy pequeña, con marcadores microsatélites, creo que no fueron más de 5, no creo que fueron 2 microsatélites, es decir, la información no es definitiva. Hay mucho que hacer ahí, hay que conocer las poblaciones. Además también, porque dependiendo de la población, se ha observado que las características de la carne son diferentes. Esto depende de dónde se alimenta el pez. Y incluso en zonas cercanas de Estados Unidos, se ha observado que dependiendo de dónde vivan, aunque sean poblaciones o áreas contiguas, el sabor es distinto, la calidad o la cantidad del tipo de ácidos grasos es diferente. Entonces, utilizando la genética poblacional, lo que queremos es saber cuántas poblaciones hay y aportar información sobre,
sobre la especie. Lo que queremos entonces es conocer el número de poblaciones de atún aleta negra en el Golfo, y lo que esperamos es aplicar la técnica de Didi-Ratzik. En este caso, lo que nos va a ayudar a hacer el Didi-Ratzik, estuvimos hablando con una persona de Galveston, él ya tiene muestras de, ya tiene secuencias de Didi-Ratzik, y él dijo que nos iba a donar algunas cuantas muestras nada más, en este caso RITS, nada más RITS, y con eso nosotros podemos aislar microsatélites. Lo tenemos pensado así porque, bueno, queremos primero, esto es para una tesis de maestría de GC, que está por allá, él es estudiante de la UAT y él está en formación también, así que esto va a ser útil para él utilizar las herramientas bioinformáticas, diseñar microsatélites de otra manera, ya no como ustedes lo han estado haciendo, tomando una secuencia, buscando un sitio, amplificando un gen, etcétera, sino es un poco al revés, tomar todas las secuencias que tengamos, buscar en este caso elementos repetitivos como microsatélites y bueno, utilizarlos a nivel poblacional. Y entonces, bueno, pues queremos saber sobre el potencial comercial del atún con base a sus características poblacionales y nutrimentales. Para finalizar, esta imagen ustedes seguramente la han visto mucho. Está la persona que hace bioinformática, que trabaja en su oficina con su computadora, que puede estar comiendo, que puede estar, en chanclas, short, muy relajado, trabajando en su computadora. Por el otro lado, un investigador en laboratorio, que debe de vestir bata, guantes, gogles, etcétera. Y esta es la imagen que teníamos o tenemos de lo que hace un bioinformático, pero yo creo, en mi opinión, que todavía hay un híbrido, y ese híbrido es lo que estamos intentando hacer ahora, es decir, la persona que puede analizar los datos en la computadora, que puede analizar los datos en el laboratorio, y gente que todavía hacemos trabajo de campo, es decir, hacemos toda la línea en la investigación, toda la cadena, y yo creo que es posible, esa es mi visión y mi interpretación de la bioinformática. No es una persona que te va a hacer el experimento bioinformático y él te hace el análisis y te da un resultado, sino yo creo, en mi opinión personal, que todos podemos hacerlo. Cualquiera de nosotros puede hacerlo conociendo las herramientas y empezando, porque ese es el primer paso. Si no empezamos, jamás se va a poder hacer. Entonces, yo creo que aquí todavía hay un intermedio. Y es una persona que ojalá podamos ser todos nosotros, hacer tanto bioinformática como la parte experimental. Y bueno, a partir de datos genéticos, genómicos y lo que haga cada uno de ustedes, pues sacar tantas preguntas podamos y tantas respuestas posibles de un mismo organismo visto desde diferentes enfoques. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Xochitl. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Aquí. Okay. Hola, buenas tardes. Una pregunta por curiosidad nada más. ¿Cómo tomaban en el estudio de poblaciones de tortuga lora, cómo tomaban el muestreo de las aletas y sangre? ¿Por nido, por crías de nido o por hembras que arribaban? Sí, las muestras son tomadas por hembra, perdón. Son tomadas por hembra. Cada una de las hembras, en este caso que está anidando, solo las que están anidando, se toma la muestra de sangre del cuello o bien de la aleta. Déjame mostrarte una imagen. Está por aquí, creo, pero ahí, bueno, no se ve tan bien. Aquí, mira, tomamos muestra de aleta de esta manera, o bien de esta manera la sangre es una muestra por hembra y de las crías, solamente las crías muertas, una por nido. Así es como se estuvo tomando el muestreo. Sí, ¿eran de todas las que arribaban o solamente seleccionaban algunas? Sí, como es una especie amenazada, se tiene que restringir el muestreo al número que Semarnat te facilita, te permite. Entonces, Semarnat nos permitió 120 muestras de hembras en Rancho Nuevo
Se tomaron en el primer y segundo año, se tomaron 100 y 20 de crías. Entonces, así se distribuyó el muestreo. Uh-huh. Ok, gracias. Gracias. Iván, el doctor Juan Manuel. Iván, ahí está. Buenas tardes, Achil. Muchas gracias por tu presentación. Oye, me queda una duda. Mencionabas que esta aplicación directa, la de la doble digestión, se pretende utilizar en metagenómica, pero mencionabas que solamente es con organismos superiores, en este caso vertebrados y lo que sea. ¿Cuál es la situación que interfiere para poder utilizarse en organismos menores, ya sea bacterias, protozoarios, virus, entre otras cosas? Sí se puede usar, ese artículo reportaba que se puede usar, pero empezó en vertebrados. Digamos que es la evolución de la técnica, empezó en vertebrados porque es lo que se quería en este caso hacer, no se podía genotipificar masivamente vertebrados, entonces empezó con una técnica como esta, fue exitosa y ahora las personas que hacen metagenoma vieron que es una técnica que puede ser informativa también para metagenomas, pero no hay restricción mientras las enzimas funcionen en el genoma, que realmente ahí no sé cómo, qué tipo de enzimas utilicen, esa sería la única variante, qué enzimas están utilizando para este tipo de análisis, pero funciona, ese es el punto. Ok, gracias. Doctor Juan Manuel. Hola, Xochitl. Hola. Dos preguntas. ¿Cómo piensas estimar la población, el tamaño de la población real de la tortuga lora? Bueno, aquí estamos estimando el tamaño de la población a través de la lógica de que conociendo el número de marcadores, en este caso presentes en la población, vamos a diferenciar lo que es hembras y lo que son crías. Con las hembras, lo que nosotros estaríamos viendo es la diversidad que hay hacia el pasado, porque las hembras de ahorita pueden tener desde 10 años hasta 40 años, es decir, yo tengo una mezcla de individuos ahí en esa muestra de hembras, y de las crías no, de las crías yo tengo una representación solamente por corte, en este caso es generacional. Entonces, es el número de crías. Me representaría, digamos, el número o tamaño de este año, digamos 2018, las crías 2018, y las madres no, me representarían la variación que hay hacia el pasado. ¿Cuántas hembras, en términos de número, están presentes o estuvieron presentes en la temporada de anidación 2014, por ejemplo? Lo hacemos en el programa NE, se llama, NE Estimator. Estamos intentando correr otros programas, pero ha sido muy difícil. Hay un programa que se llama OneSamp, ese es el programa que según es el más recomendable, pero hasta el día de hoy yo no lo he podido correr. Y no lo he podido correr, le escribí a la persona encargada del programa. Eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, todos tienen un foro, tú vas al foro del programa, al grupo, por ejemplo, grupos en Google, hay muchos grupos en Google. Fui directamente con la persona que escribió el programa y me dijo simplemente que no me podía ayudar, que ellos, digamos que lo descontinuaron. O sea, entonces, digo, si no tienes más información, pues es estar intentando, pero pierdes mucho tiempo en eso. Así que ya dejé eso y más bien lo calculé, se llama NE Estimator. Porque previamente a esto que me dices, hiciste un análisis de estructura poblacional, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cuántos grupos te dieron? O sea, ¿es una población? Sí. ¿Dos poblaciones? ¿Tres? Una. Una sola población. Según los resultados preliminares es eso, una sola población. Esto está de acuerdo con lo que estaba en hipótesis. La hipótesis era que eran una sola población que se movía en el Golfo, y el resultado, por lo menos preliminar, indica lo mismo, que es una sola población. Donde encuentro ligeras diferencias, y más que diferencias, es pues un hallazgo mismo del resultado del análisis, es que la población de Texas es más una colonia de Rancho Nuevo. No es que sea distinta, no es que ya haya
o de diferenciación o estructura genética, sino que la población se comporta como una colonia, es decir, un grupo reducido de hembras está anidando y apareándose en esta zona en Texas. Eso es lo único que se ve. ¿Qué método utilizaste para determinar estructura genética? Ahorita estoy utilizando estructura y también utilicé DAPC, que el DAPC es análisis de componentes principales, pero para este tipo de tecnología, eso se corre en R, y el DAPC hace clúster, selecciona las diferencias genéticas entre los grupos, es igual que un análisis de componentes principales. Utilicé análisis de varianza, como los de AMOBA, para ver los grupos. Todo resulta que es una sola población. ¿Bayesiano? Bayesiano... Bueno, o sea, la cuestión va a ser que en algunos aspectos del análisis bayesiano te dan los grupos principales. Sí. Pero también te deja ver entre líneas si hay subpoblaciones. Sí. Y me resulta interesante porque ahorita dices que hay colonias. Uh-huh. Entonces no sé si esas colonias pueden ser una subpoblación o un subgrupo de. Sí. Utilicé admixture. Admixture es, si mal no recuerdo, es bayesiano, pero bueno, voy a revisarlo. Pero no en ninguno de los resultados que tengo, por eso utilicé tantos métodos, porque justamente al ver una diferencias en una colonia, yo lo que pensaría es que en este momento no están diferenciadas, pero es candidata a esa colonia a que en el futuro pues se diferencie de alguna manera. En el análisis hasta ahorita, aún con el RAT-seq que tiene muchos marcadores, aún con los microsatélites que se hicieron, muchas localidades, muchos marcadores, no hay ninguna diferencia. Y bueno, la otra pregunta uh-huh. era referente a tu proyecto de Bagre. Mencionaste ahí que en tus muestreos, en reportes previos con uh-huh. microsatélites, no estaba esa especie que usan como cepa, como, vamos, la que siembra, ¿no? La uh-huh. Y con la técnica que tú empleas, sí la encuentras. Uh-huh. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no es que no estuviera, sino que esta línea de Bagre, ellos la conservan en sus laboratorios y la han conservado ahí por muchos años. Entonces ellos hacen el crecimiento de la línea una vez que tienen, bueno, que la cruzan y demás, o tienen alevines y demás, liberan a partir de esos individuos. Me refiero más, bueno, la pregunta enfocada en el contexto de la aplicación del análisis, ¿no? Okay. De microsatélites con... Ah, la comparación. Sí. Uh-huh. Porque pues esta tiene, me imagino, un poder discriminatorio mucho mayor, es más analítica, más profunda. Sí. Pero bueno, no sé. Sí, justamente tuve que hacer todos mis análisis duplicados, porque mis asesores no creían un resultado o el otro. Entonces dijeron, tú haces todo por duplicado. Todo con microsatélites, 600 animales con microsatélites, 12 marcadores microsatélites y estos otros individuos con el DDRAT-seq a ver qué te sale. Lo mismo para tortuga, lo mismo para bagre. Y efectivamente, hay puntos en los que no se compara el resultado, pero entonces ahí, en el caso del bagre, particular del bagre, en el primer análisis, cuando yo metí todas las poblaciones de bagre, tengo las 25 genotipificadas. De las 25, yo encuentro estructura genética, pero en el caso del DDRAT-seq no metí las mismas 25, es decir, metí solamente una selección de grupos, de esa estructura genética tomé grupos y ahora sí lo metí al DDRAT-seq, a ver qué pasaba. El DDRAT-seq dice que no hay diferencia, es decir, lo que el Texas Parks and Wildlife está liberando es lo que hay en la naturaleza. Digo, sí sería de analizar a detalle qué está sucediendo, porque deberían ser el mismo resultado, con microsatélites, sí, o el DDRAT-seq, que supone que es más potente. En este punto estoy en eso, estoy intentando saber si es que hubo algún error con los microsatélites, que también están reportados errores en la técnica, puede haber errores desde la genotipificación, o bien en el RAT, porque esto lo hice cuando estaba, digamos, aprendiendo a correr los programas, estaba entrenándome, creo que ya lo puedo manejar, así que puedo hacer otra vez los análisis y confirmar, ya están corridos y todo, pero se trata de confirmar el resultado. Debería ser el mismo resultado, creo yo. Hasta este punto, el RAT dice eso, que sí está el bagre que libera el departamento, sí está en la naturaleza. Uh-huh. Agradezco. Gracias. Doctor Mario. Ya estoy aquí cerquita.
Muy, muy interesante, Xochitl. Cuando mostrabas la gráfica de la población de la tortuga que dio el bajón y lo subió, en 2010 bajó un poquito y lo vuelve a subir, y luego dijiste que estaba posiblemente asociado a derrame de petróleo, que ha subido más o menos por esos años. Mi pregunta es, ¿cuál fue la conclusión final? ¿La población, la estructura genética, la población está en equilibrio o en ese bajón realmente fue un desequilibrio de la población debido quizás a eso? Y si se encuentra en este momento en peligro de una especie amenazada o está en una población natural, normal, que todo, no se considera ese estado. Y si miden de alguna manera lo que es la tasa neta de reproducción, ¿cuál es la tasa neta de reproducción, el RO, de estas poblaciones? Es decir, si está mayor de uno, menor, ¿cómo está el RO? Para poder definir si está en peligro o está bien. Sí, es interesante la pregunta porque de la tortuga se desconoce casi todo de los machos. Entonces, todo se hace a partir de hembras. Y, por ejemplo, el tamaño efectivo de la población solamente me indica que es una población gigante. Es decir, yo no puedo establecer límites de confianza, establezco el menor, pero no el mayor. Y eso aparentemente, en teoría, significa que la población es muy grande. Pero eso es todo lo que puedo saber con la genética. De los animales, solamente puedo saber que a razón de 3.000 hembras por año, en los últimos años, es que anidan, en este caso, en Tamaulipas. Solamente en Tamaulipas, 3.000. Pero desconozco totalmente los machos. Entonces, ahí sí hay un sesgo, digamos, en mi análisis, porque no estoy considerando, no puedo saber. Se supone que es la proporción de reproducción es 1-1, una hembra por un macho. Pero esto tampoco lo podríamos afirmar porque no sabemos siquiera si los machos están presentes en el mismo número, en la misma cantidad. Cuando este programa empezó, solamente los huevos se conservaban en calor, en laboratorios especiales y demás. Lo que no sabían en el momento es que utilizando temperatura modificas el sexo del individuo, porque son reptiles. Entonces, si es temperatura más fría, tienes machos, si es más caliente, tienes hembras. Y ellos hicieron eso, todos los primeros años hicieron la reproducción y la conservación y demás de los huevos en temperaturas altas. Lo que esperan es que, lo que ellos creen, es que tuvieron puras hembras en los primeros años. Y después, ya que aprendieron eso de la parte del punto de corte del sexo y demás, entonces ahí sí, ya empezaron a limitar por temperatura en qué meses están las hembras, en qué meses están los machos y a equilibrar esa parte. Se desconoce mucho, no, la verdad no podría contestarle en qué proporción o cuánto es que se están reproduciendo de esa gran población. Lo único que nos va a indicar el tamaño efectivo de la población es un aproximado. Como le digo, no se pueden establecer límites de confianza, solamente dice el análisis que es muy grande la población. Y por los números, ya en anidación son arriba de 3.000 las hembras que están anidando, pero es lo más que puedo decir en este punto. ¿Quién más? Ahí arriba, ok, doctor. Sochi, ya de curiosidad, tienen dos poblaciones de bagre, las que están soltando ahí en Texas y unas que son silvestres. Y qué le, bueno, creo que entendí, corrígeme si entendí mal. La idea era tener híbridos entre esas dos poblaciones para ver cuestiones de cuáles se adaptan más o esto es lo que sigue o ya tienen algún indicativo de esto. Bueno, lo que sigue aquí es justamente eso. En 2013 se hizo un análisis en Estados Unidos para conocer la diversidad genética de las poblaciones silvestres de bagre. De lo que se encontró fue que hay una sola línea genética distinta y esa no está en Texas, esa está en Alabama o cerca de Florida, pero no acá. Todo en Estados Unidos, ustedes ven el mapa, todo es lo mismo, no hay variación genética. Aparentemente ha sido tanta la repoblación que ha habido por todas partes y la introducción del bagre de canal que ya es lo mismo. Entonces, en Texas, lo que yo espero es que de hecho no haya diferencia, no haya variación entre los grupos, que no encuentre variación entre los grupos. Y la idea de meter la línea imperial pues era ver más bien
aportar la información al Departamento de Vida Silvestre. Sí están repoblando, sí quieren tener muchos peces en los embalses, pero no están sobreviviendo. Esa era una de las primeras conclusiones. Aparentemente se morían. Esta investigación empezó en Texas, pero ahora en México es exactamente la misma pregunta. Aquí en México hacemos repoblación en las presas, pero no sabemos si sobrevive, por ejemplo. O sea, no sabemos si están sobreviviendo o no en todos los embalses. Igual en algunos sí, otros no, pero no se sabe en qué condición está. No sabemos, la mayoría de las, bueno, las personas que hacen la repoblación dicen, es que está contenido en un cuerpo de agua y de ahí no salen. Pero cuando hay inundaciones o cuando hay un evento así, pues se liberan al ambiente y entonces ya no sabes si hay una mezcla o si sí, se fueron liberados al ambiente y se están hibridando con las poblaciones silvestres, de tal manera que ya es algo homogéneo. Entonces la investigación va por ese camino, esto es genética de la conservación. Si se fijan, estoy utilizando, sí se pueden usar las especies, no es de que no se puedan usar, pero hay que conocer la parte genética y la parte de conservación, tenerla en cuenta, ese es el objetivo. Entonces la investigación de Bagre de Canal va en ese sentido, de conocer si hay poblaciones silvestres, de si están, por ejemplo, en las presas, se están liberando, en las presas, por ejemplo, en la Vicente Guerrero, que es la que tenemos aquí en Tamaulipas, que es una de las principales productoras de bagre, donde se cultiva bagre, ahí hay líneas comerciales, los acuacultores dicen no se libera el ambiente, pero pues no sabemos si está pasando o no, no sabemos qué hay en la presa, no sabemos, hemos encontrado muestras de bagre lobo, pero no sabemos nuevamente si hay una zona natural de hibridación con las poblaciones de bagre de canal. Otra de las cosas que estamos haciendo, hay otra cosa más, son tres cosas que estoy haciendo ahí, pero la otra no me acuerdo mucho, son esas dos que le puedo mencionar. Muchas gracias, doctora, maestra, por la presentación. Y mi pregunta realmente es de por curiosidad. Y sé, pues, realmente, ¿qué esperaría encontrar para poder más o menos concluir o llegar a pensar que la hibridación es dañina para el bagre de lobo? El bagre de lobo, que mencionaba ahorita que bien podría la hibridación ser dañina. Sí. Como que genéticamente, ¿qué se podría esperar? Sí, en 2009-10, en Texas justamente, se localiza o se ubica esta zona de hibridación en el bagre lobo y bagre de canal. Las hipótesis es que al ser una especie liberada, el bagre de canal, en todas partes está hibridando con una especie muy semejante, emparentada cercanamente al bagre de canal. Ellos, los tejanos, dicen que la variabilidad y en este caso la pureza de la especie del bagre lobo se está perdiendo. Las especies están tan fragmentadas, esta especie está tan fragmentada en Texas, ¿qué es este punto que ves aquí? Es el único lugar donde encuentras al bagre lobo. Por eso es que en las listas, en los listados de Texas, es intocable el bagre lobo porque solamente está ahí. En esta otra zona, ya es cercano a Nuevo México, también se encuentran algunas poblaciones del bagre lobo y se dice o se estima en ese artículo de 2010 que en estas poblaciones todos son híbridos, excepto en un río. Solamente en ese río puedes encontrar al bagre lobo sin la presencia de bagre de canal. La pureza de la especie es lo que están buscando preservar, es lo que se está buscando preservar. En conservación se hace, digamos, un escalonamiento. ¿Qué es más importante? ¿Conservar la especie? Ok, vamos a conservar, por ejemplo, la vaquita marina. Ya quedan 20, entonces hay que conservar la especie porque son las últimas 20. O bien, en esa población todo se puede, como en el atún, ¿se puede comercializar todo o puedo comercializar solamente estas poblaciones porque están muy bien? Pues ok, esas comercialízalas, pero las otras no, protégelas. ¿Por qué? Porque si se acaban esas, que son distintas, por ejemplo, se acaba la especie o algo así. Es decir, se prioriza qué es lo que se va a conservar en temas de conservación. Y por eso es que ellos dicen que la hibridación es muy mala, porque en este caso se va a perder la pureza de la especie y la especie misma. Es eso. Génesis y el doctor Parra. Génesis, bueno, levante la mano. Buenas tardes, maestra. Disculpe, ¿en cuánto tiempo se hizo la lectura de todos los SNPs que usted obtuvo como resultado? La lectura
Bueno, la identificación de SNPs, yo les decía, lo puedes correr en tu computadora y eso te lleva, pues ya con práctica, una tarde, un día, dependiendo de la capacidad de tu computadora. Yo ahorita estoy utilizando un clúster, el clúster es de la universidad donde hice el doctorado, y en este clúster en 3 horas está el análisis hecho. Estamos hablando de 2 millones de secuencias por animal, estamos hablando de 96 muestras con 2 millones de secuencias cada individuo, en 4 horas tal vez, 5 horas puedes hacerlo. En tu computadora quizá un poco más, pero sí es posible, quizá no sé, un día, dos, una semana, no sé, depende de tu computadora. Y en cuanto a la aclaración que mencionó, es que no, me confundí. Uh-huh. De cuando se habían analizado diferentes, bueno, que en el bagre, que se habían liberado la especie y después se habían encontrado como si sí estuviera presente la especie, y después con el, con BNTR dijo que no había, que había encontrado discrepancia, ¿verdad? Uh-huh, sí. ¿Cuántos BNTR son los que analizó, perdón? Bueno, en este caso son microsatélites, son elementos cortitos, son 12 marcadores. Aquí la diferencia es el número de poblaciones, fueron 25, es toda la representación, desde silvestres, las presas, los ríos, lagos, todo lo que encontré. Y ahí los microsatélites dicen eso, que hay estructura genética, que sí son diferentes aparentemente, y con el DDRAT-seq ahí es donde no encontré diferencia, pero no metí las 25 poblaciones a analizar. Metí solamente 6 poblaciones al análisis, y esto fue porque hice una selección previa. Los grupos genéticos que encontré, una vez que encontré la estructura genética, seleccioné individuos de esos clústeres y los metí al DDRAT-seq. Quizá yo también metí sesgo, porque quizá debí meter una representación más extensa de individuos, de poblaciones, de localidades, y quizá yo estaría viendo el mismo resultado. Quizá incluso yo pude haber metido un sesgo también a la hora de elegir los individuos, eso puede ser. ¿Y las muestras fueron extraídas bajo la misma técnica? Sí, la extracción, de hecho, la que funcionó mejor para las técnicas de secuenciación de Illumina, lo único que te piden es la cantidad. Yo había leído en algunos artículos, y la misma gente hablando entre personas en diferentes laboratorios, dice, no, es que la técnica con columnas te fragmenta el ADN y no se puede usar, etcétera. Pero no, nosotros probamos diferentes kits de extracción, de hecho probamos también extracciones de fenol cloroformo, y todas funcionaron, no hubo diferencias, obtuvimos resultados en la secuenciación de Illumina, todo se hizo así, con kits. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, Xochitl. Bueno, con respecto al bagre, sí creo que hay que hacer algunas puntualizaciones en este sentido. Obviamente en México es algo muy particular en todas las especies, no solamente en bagre de canal. El estudio de las especies, sobre todo acuícolas, hasta recientemente se documentan. Uh-huh. La principal que se documenta pues es la tilapia, pero es exótica. Y por otro lado, leemos que el bagre para el gobierno del país también es exótica, ¿sí? Uh-huh. Pero no tienen bases para establecerlo. En este sentido, todo lo que vemos también de la evidencia es que el noreste es una zona endémica, de hecho, del bagre de canal. Sin embargo, la domesticación de esta especie, que empezó hace unos 40 años más o menos, fue con la introducción de Estados Unidos. Okay. Basándonos en toda esta evidencia y de lo que dice el gobierno y todo esto, básicamente hace unos años el trabajo que tú empezaste el trabajo de descubrir los stocks, los reservorios de genética aquí en Tamaulipas, pues nos dice que existen ciertas, digamos, subpoblaciones, y recientemente lo que trabajó Ana Laura también nos dice, en el muestreo que hicimos en casi toda la República, que básicamente no podríamos concluir, tiene sus supuestos, porque son microsatélites, no podríamos concluir que son diferentes, digamos, poblaciones, pero al menos yo creo que unas 3 poblaciones, y no podemos determinar el origen, pero sí podemos decir que
posiblemente haya esas poblaciones que pueden estar ahí, sí, y no tendríamos la evidencia para decir son las originales. Pero por otro lado, en la evidencia de ríos y presas en otros estados, por ejemplo, Sinaloa, Durango, Chihuahua, incluso Michoacán, lo que sí podemos concluir del estudio que se hizo es que están ahí, están sobreviviendo, se están reproduciendo porque están ahí. Sí. Entonces, ese tipo de evidencias tal vez fortalecen obviamente la documentación de que una especie como el bagre de canal, que requiere de ciertas condiciones climatológicas también para sobrevivir y reproducirse, está sobreviviendo en otros lugares, ¿sí? Uh-huh. Y que obviamente esa es un buen sustento para lo que, bueno, para la implementación de otras herramientas, como por ejemplo las que estás presentando, para comprobar realmente ciertas cosas, uh-huh, poblacionales, ¿no? Y descubrir si en realidad hay poblaciones originales. Nada más que las poblaciones originales pues tendrían que ser nada más del noreste, ¿no? Del alrededor o en los márgenes de la cuenca del río Bravo y sí, pues en Tamaulipas básicamente. Por otro lado, con respecto a la hibridación, bueno, habría que considerar algunas cosas. También el trabajo de Ana Laura descubrió en el muestreo que hacía, por ejemplo, en lugares comerciales, uh-huh, que también había el bagre, el lupus, ¿no? El Ectalurus lupus, catalogado básicamente como bagre de canal. Sí. En ese sentido, también estas herramientas bioinformáticas ayudan para pues básicamente determinar esto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Mi pregunta en ese sentido también, y en México, ¿tú crees que en realidad estaría, o sea, cuál es la… ¿Se están reproduciendo estos híbridos que se descubrieron en Texas? Porque básicamente son diferentes especies, ¿no? Cromosomalmente o genómicamente, ¿pueden reproducirse? Sí, de hecho ya se encontraron F1 y F2 del híbrido. Entonces sí es una zona híbrida establecida, pero lo que se desconoce es si es una zona híbrida pues natural, porque las zonas híbridas hay en muchos organismos, o bien es porque como el bagre de canal está invadiendo el sitio del hábitat de la otra especie, y al estar las poblaciones reducidas, digo, si esté prefiriendo el bagre lobo o está siendo pues digamos un poco obligado a la reproducción, ¿no? A lo mejor por las condiciones mismas del hábitat, no sé, pero se supone que sí es una zona híbrida identificada como tal con F1, F2 y la especie, bueno, el híbrido sobrevive, es lo que demuestra el F1 y F2 que sí es viable. Ajá. ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, los tejanos hacen muchos muestreos por todos lados. Hay muchos investigadores haciendo trabajo con peces, describiendo, tienen muchas bases de datos justamente, los museos, por ejemplo, el investigador que, de los investigadores que están trabajando, pues son personas que se dedican a eso, a buscar la variación, la variabilidad, la diversidad en los ecosistemas que ellos tienen. Son especies que son personas que se encargan de museos y de conservar la diversidad en los museos de todo Texas. Entonces, buscando en estos ríos, empezaron a ver, ya de entrada es difícil clasificar a los bagres, es complicada la morfología, pero cuando empezaron a ver que las características pues no empataban, pues entonces empezaron a regresar a los mismos sitios año con año, y fue que se describió esa zona híbrida entre las dos especies. Sí, sí fueron los biólogos, los que tejanos, los que descubrieron la zona, sí, de hibridación. Uh-huh. Okay, gracias. Ok, pues agradecemos a la maestra Xochitl. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ya está secuenciado el genoma de la tortuga.